días, regreso a Factor Radio, viernes. Estamos cerrando semana y ya nada más nos faltan tres programas, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, Dios mediante. Y ahora voy hasta el barrio del artista con la maestra Sandra García. Maestra, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, licenciado, mucho gusto. No, el gusto es para nosotros, mi querida maestra Sandra García. Qué gusto tenerte en Factor Radio. Cuéntame, como lo hago de manera recurrente con ustedes, los queridos maestros de las artes plásticas del barrio del artista, cuéntame un poco de ti, por favor. Bueno, maestro, yo soy de la ciudad de Oaxaca y realmente yo pinto las costumbres y tradiciones del estado de Oaxaca. Mi obra es 100% tradicionalista y en la cual yo quiero exaltar a la mujer indígena en casi en todas las pinturas que yo realizo. Para mí realmente es un honor estar en su programa y también tener el apoyo del barrio del artista. Para mí es un lugar icónico, un lugar donde se puede apreciar el arte, donde se puede ver mucho las diferentes corrientes artísticas. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir comentando las imágenes que nos hiciste favor de enviar. Tengo ahí una imagen de una dama indígena. ¿De dónde es? ¿De dónde hacen el papel, este papel, cómo se llama? El papel picado, ¿no? Pero ¿cómo se llama la población? Es del Istmo, es del Istmo. ¿Cómo? Esta obra se llama Meña con Flores. Está rodeada de flores del Istmo, que es muy particular, que en todas las pinturas o en todos lados está mucho esa flor. También tiene esta mujer tiene su resplandor, que ellas lo utilizan para las fiestas, para las grandes fiestas y en las velas isleñas, ellas utilizan ese traje, que lo portan muy orgullosos. Ah, mira, interesante. Ahora tenemos la imagen de un gran ciervo, de un venado con toda su ornamenta ahí. Así es, maestro. Realmente también, aparte de pintar yo las costumbres y tradiciones, también me gusta pintar mucho la naturaleza. Este venado yo lo pinté porque pues tenemos que cuidar la naturaleza, invitando a todas las personas y a todas las... los niños sobre todo, a que cuidan el medio ambiente y que no nada más lo podamos ver en una pintura o en una foto, ¿no? Sino tomar conciencia de lo que estamos haciendo con nuestro entorno, de lo que podemos perder y de lo bonito que puede ser esto, ¿no? Yo trabajo en la pintura, sobre todo el óleo. Entonces es un venado que está en un campo muy bonito, de colores entre anaranjados, amarillos y rojos. Más o menos es como un atardecer en el cual van también hay muchas hojitas por ahí en el suelo, como si fuera un otoño, realmente limitando al espectador a que pueda admirarlo, no solamente en un cuadro, sino que podamos cuidar nuestro entorno. Muy bien, y ahora nos llevas a otra dimensión. Veo la figura, no sé si sea alguna deidad prehispánica. Ajá. Sí, mire, esa se llama Dualidad. Es una máscara maya en la cual está, si usted ve, está de la mitad, está un cráneo, digamos la mitad del esqueleto y la otra mitad está adornada con pintura, está hasta con joyas, ¿no? Está como con jade. Esa la puse Dualidad porque realmente nosotros también estamos entre el filito, ¿no? Entre la vida y la muerte. Y realmente, pues usted sabe que nosotros como desde antes, nosotros siempre hemos
visto no a la muerte como algo feo, ¿no? Sino dándole la importancia, y nuestros pueblos indígenas, nuestros antepasados, así lo tenían, ¿no? Y le tenían mucho, la adoraban, pero también le tenían mucho respeto a la vida y a la muerte. Muy bien, espléndida obra pictórica, mi querida maestra Sandra. Ahora vemos la imagen, no sé si esté bien, creo que es un maguey, pero en tonos de color azul. Sí, azul, así es, maestro. Perdón, licenciado, el título es maguey azul. A ver, que el tequila es hecho del agave azul, entonces sí, claro. Es un agave azul, pero está pintado, es en acrílico, ese sí es en acrílico, y está, el fondo es espatuleado. Está espatuleado y es en acrílico, y pues también el olor, y pues nosotros somos un pueblo también que realmente nuestras bebidas es el tequila, el mezcal. Entonces, pues por eso yo quise también como un homenaje a estas personas que dedican su vida a esa bebida, y también es la fuente de ingresos de muchos campesinos. Perfecto. Vámonos a otra imagen. Ahora déjame ver. Bueno, pues son estos relojes de arena, relojes del tiempo. Así es. Pero con alas, y efectivamente, bueno, pues eso nos inspira a hablar de que el tiempo vuela, ¿no? Esa es la realidad. El tiempo vuela, así es. Fíjese que esta obra que yo la hice para el Día de Muertos, para una exposición del Día de Muertos del año pasado. Sí. Realmente, si usted ve en la mitad, está como cuando uno se toma uno su electrocardiograma, cómo va la línea de la vida, ¿no? O sea, van los puntitos arriba y abajo, o sea, no los puntitos, sino las líneas, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y los relojes, efectivamente, unos están volando hacia arriba, pero también sí veo unos que están abajo cayendo, y que están uno en el suelo también, pues representando también la vida que se nos va de las manos, y es cuando nosotros tenemos que aprovecharla y aprovechar cada momento de nuestra vida. Perfecto. Y ya para ir terminando, mi querida maestra Sandra, ahora tengo, bueno, pues es una dama, pero muy jovencita, una niña, diría yo, también indígena, que pues, salvo tu mejor opinión, está ahí trabajando, moliendo, ¿no?, en este artefacto, ¿cómo se llama? Ah, esa es molcajete. Metate. Está en un metate. A ser grande. El título que le puse es Jugando a Ser Grande. Es una niña que está moliendo en su, bueno, está jugando con el metate. El metate, con sí. El metate, ajá, que es donde se muele el maíz para hacer las tortillas o para hacer la salsa. Oye, Sandra, aprovecho para preguntarte, ¿todavía se usa el metate? Sí, todavía se usa el metate, claro que sí, en las comunidades todavía se utiliza y se muele muy bien, realmente a mí también yo no he hecho realmente comida, pero al utilizar nuestros pimientos y estar moliendo, porque utilizamos el metate también nosotros dentro de la plástica, y se muele muy bien, es muy 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 efectivo el molido. Pues sí, ya lo creo. Sí. Por eso la comida, digamos, en la provincia mexicana, pues es mucho más rica, porque hacen las cosas de manera artesanal, y los alimentos no pierden sus propiedades. Así es, sí, tienen un sabor muy muy especial, muy rico, muy tradicional. Sí, no es lo mismo que meterlo al licuadorazo, ¿no? Y vámonos, no, ahí, rápido. Como salga la salsa. Sí, no, ya aquí se entrega tanto el cariño, el amor, porque imagínense la paciencia, la fuerza que se realiza para moler la salsa o lo que se vaya a moler, ¿no?
Maestra Sandra, ya para terminar, dime por favor cuáles son tus redes sociales y en dónde te pueden ver algunos posibles adquirientes de tu obra pictórica. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Sandy, bueno, yo firmo como Sandy Sandri, me pueden encontrar así en el Face como Sandy Sandri, también en el teléfono 951-392-2279, y también pues en el barrio del artista, ahí exponemos en la galería, y también como yo soy de aquí de la ciudad de Oaxaca, pues me pueden encontrar aquí en la ciudad de Oaxaca. Te mando un abrazo, maestra, que te vaya muy bien, que haya venta. Y ya que vengas a Puebla, ahí te encargo un paquetito de tlayudas. Te mando un abrazo. Ah, claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Sandra, qué gusto, feliz Navidad. Igualmente, y hasta luego, gracias, igualmente a todos. Esos son, bueno, pues esa es la obra de la maestra Sandra García, que es pues experta en artes plásticas y que el día de hoy nos ha regalado parte de su obra extraordinaria. A ella pues la puede usted encontrar en las redes sociales y yo le haría una recomendación si me da permiso. La economía no está en su mejor momento, pero si usted puede comprar arte, hágalo, hágalo de verdad. Y le voy a pedir un gran favor, no le regatee al artista, o sea, no vaya con el afán de comprar como si fueran tomates, ¿no? ¿Cuánto cuesta? 100, te doy 80. No, la verdad es que no se vale. Ni a los artistas, ni a los artesanos hay que asumir esa postura porque de verdad hacer una obra de arte, no, bueno, yo me impacto cada vez que veo un cuadro, un lienzo, una estructura, no. Es increíble, el ingenio de ellos, la forma de trabajar es verdaderamente extraordinario. Eso es el valor de una obra de arte. ¿A qué voy? Ya nos vamos, gracias por haberme acompañado esta mañana. Es viernesito, sábado chiquito, como dicen mis amigos, los que trabajan en la construcción. Cuídese mucho, no le meta duro al chingüere, ya empezó el tema del Guadalupe Reyes, pero aguas, aguas. Y sobre todo, mire, como les digo a mis amigos que van al Estadio Cuauhtémoc, le echas un traguito y ponte el cubreboca. No hay que dejar de usar el cubreboca en esta temporada. Es muy delicado si va a haber reuniones o ya las hay. No se quite el cubreboca, no hace sentido.